tardes, queridos hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Bienvenidos como cada día domingo en el horario de la tarde. Hoy en la mañana fue una hermosa velada también, tuvimos la presentación de Luciano, ¿cierto? Fue muy bonito. Y como ya es habitual, estamos siguiendo las cartas del apóstol Juan. Y hoy vamos a la última carta, tercera de Juan. Vamos a leer los cuatro primeros versículos. Dice así, tercera carta de Juan. Leo desde el primer versículo, dice así. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra esta noche. Te pedimos, Señor, que tú nos des la sabiduría, que nos des la humildad también, Señor, para ver en ella, vernos reflejados, Señor, y que sea una enseñanza para nosotros. Te pedimos, Padre Santo, por cada uno de los que nos está viendo a través de la página, por los que está acá también presente, Señor, que esta palabra sea viva, sea eficaz en cada uno de nosotros. En tu santo nombre, amén. Bueno, el pasaje de hoy, estamos empezando con la tercera carta de Juan. Hemos hablado de la verdad durante mucho tiempo ya, desde que empezamos con el estudio de estas cartas. Hoy día podríamos titularlo el sermón Creciendo y Viviendo en la Verdad, porque vamos a ver a un hermano amado por Juan, por el apóstol Juan, este hermano llamado Gayo, a quien Juan amaba, pero él dice que lo ama en la verdad. ¿Qué significa esto de amarlo en la verdad? Vamos a ir avanzando y vamos a irnos dando cuenta de, digamos, cierto contexto en el que está la carta, en el cual nosotros podemos aplicar enseñanza para nuestra vida, pero también entender que hay deseos y anhelos del apóstol que son propios para su amigo y su hijo espiritual llamado Gayo. El nombre Gayo aparece mucho en el Nuevo Testamento, es muy frecuente. Era como un nombre popular en el primer siglo, como decíamos en la mañana. Es como cuando uno a veces busca los nombres más frecuentes y dice que en el año 2015, por ejemplo, no sé cuántos niños se inscribieron con el nombre, por decir algo, de Matías o de, ¿me entiendes? O de Martín. Después para las niñitas se llamaban Sofía. Y en aquella época Gayo era el nombre top, digamos. Muchos los niños que nacían le ponían Gayo, ¿ya? Entonces, en la Biblia hay muchos de estos hermanos. Y también algunos que no llegaron a conocer a Cristo, supongo. Vamos a ver de la vida de este hermano Gayo, y no necesariamente los que vamos a leer concuerdan con la carta a quien escribió Juan, probablemente no, capaz que ya todos ellos ya estaban muertos cuando Juan escribió, porque para contextualizar esto, y para los que no lo tienen claro, Juan es cierto que escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos, pero las cartas las escribió después de Apocalipsis y no las escribió en la isla de Patmos. A Juan se le permitió, después de ese exilio que tuvo en esa isla, volver a Éfeso, a su amado Éfeso. Él amaba la ciudad de Éfeso y él murió en Éfeso, ¿ya? Por eso esa carta él la escribe desde Éfeso. Claro que, como conversábamos las semanas anteriores, él siempre escribe un poco oculto en esto por miedo a que vayan a interceptar las cartas. Se había desatado el crimen hacia los cristianos, la persecución por parte de los emperadores romanos, ¿ya? Con cuatro emperadores romanos tuvo que lidiar el apóstol Juan y como rey Herodes. Así que ese numerito no se lo damos a cualquiera, digamos, ¿ya? Sin embargo, Juan estoicamente perseveró, aguantó y se mantuvo en pie. Entonces, ese es el contexto de la carta, y Juan le escribe a este hermano, a Gayo. Hay algunos gallos, como les dije, que aparecen en el libro de Hechos, en Romanos también. Vamos a ver en Hechos capítulo 19. En Hechos capítulo 19,
Versículo 29, aquí es cuando Pedro está predicando en Éfeso y hay un alboroto y los van a llevar presos y los acusan a los gobernadores. En Hechos 19, 29 decía así: y la ciudad se llenó de confusión, está hablando de Éfeso, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Entonces aquí hay un primer Gallo compañero de Pablo, ¿ya? Cuando Pablo predicaba en Éfeso. En Hechos 20, un poquito más adelante, el versículo 4, dice, ahora está Pablo en Macedonia y en Grecia predicando, el versículo 4 del capítulo 20, dice, le acompañaron hasta Asia Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe. Había un hombre llamado Gallo que vivía en Derbe, y Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo, ¿ya? Eran los compañeros de Pablo. Pero el que podría parecerse más es uno que aparece en Romanos capítulo 16, cuando el apóstol Pablo comienza a despedirse de sus hermanos los romanos, y hace un saludo hermoso, se despide de todos ellos, da las gracias del trabajo que han tenido en la obra de Dios, y ahí en Hechos 16, el versículo 23, dice, os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto. Podría este quizá acercarse más porque dice que es un hospedador de Pablo. Y una de las características que tenía este hermano a quien escribe Juan es que era hospedador. Pero tampoco podemos decirlo con certeza. Solamente les explico esto para ubicarnos en el contexto en que está escrita la carta. Juan le escribe a un amigo personal íntimo. Y más que un amigo, era un hijo espiritual de Juan. ¿Ya? Entonces, volvamos a tercera de Juan. Juan sigue e escribe y dice al amado Gallo en la verdad. En la segunda de Juan también dice lo mismo. En la segunda de Juan, el primer versículo dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. Es decir, él los amaba en la verdad. ¿Qué significa que los amaba en la verdad? Que los amaba porque compartían la verdad. Vamos a ir viendo en qué consiste la verdad, por qué debemos amar en la verdad y a quién no debemos amar. ¿Ya? Entonces, la relación entre este anciano, Juan, que era anciano de edad y era anciano porque era anciano en la iglesia, y Gallo, basado en la verdad, era de afecto, era de respeto y era de confianza. Que esa es la relación a la que deberíamos llegar todos nosotros los hermanos. Pero muchas veces en las iglesias locales se cae más en el chisme y en eso que en el amor verdadero que debe existir. Cuando el amor está basado en la verdad, se dejan de lado esas cosas y se ama en la verdad. Pero Gallo era amado no porque era un tipo buena onda o porque era simpático o porque era el que contaba los mejores chistes. Gallo era amado porque él disfrutaba de la sana doctrina. Gallo era amado porque él vivía la vida cristiana. Gallo era un hombre que estaba creciendo y viviendo en la verdad. Entonces, podemos ya ahora, después de esta breve introducción, decir que el deseo de Dios es el crecimiento de sus hijos en todas las áreas de su vida. En todas las áreas de su vida. Ese es el deseo de Dios para sus hijos. ¿Cómo podemos ir creciendo en la vida cristiana? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios ha provisto muchas veces, Dios ha provisto de personas, Dios ha provisto de circunstancias para cada hijo de Dios pueda crecer en su alma y en toda su vida cristiana. Hermanos, a veces hay personas que no nos son muy agradables cuando nos dan un consejo, cuando nos dicen algo. A veces hay circunstancias por las que pasamos que no son las mejores o las que quisiéramos estar. Pero es ahí donde Dios está usando la lima divina para pulir nuestro carácter, para ir formándonos. Como decíamos en Jeremías 18, ¿se recuerdan? El alfarero que trabajaba en el barro iba puliendo. Entonces, las personas que a veces en algún momento pueden no ser grato para nosotros, es parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Las circunstancias que no son las mejores a veces también van a ir puliendo nuestro carácter. Nos van a ir haciendo más humildes, a lo mejor nos van a ir haciendo
un poco más confiados en Dios, a tener más fe. Porque muchas veces podemos tener humildad, pero nos carecemos de fe. Entonces todo eso va a ir forjando nuestro carácter. Bueno, y así pasamos ya al versículo 2. El versículo dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo es muy hermoso, es muy profundo, pero también ha sido uno de los más mal usados en la Biblia en los últimos tiempos por los predicadores de la prosperidad, ¿cierto? Porque aquí aparece la palabra prosperado. Entonces, como aparece la palabra prosperar, y Juan desea que su amigo sea prosperado, de ahí se toman para sacar toda una doctrina falsa que le llaman de la prosperidad, que no aparece en ninguna parte de la Biblia, ¿ya? Juan acá, en esta carta, cuatro veces le dice a su amigo amado, que en algunas traducciones querido amigo o querido hermano. Fíjense ahí en el versículo 1 dice, el anciano a Gayo, el amado. Después, en el versículo 2, amado, querido amigo, querido hermano. En el versículo 5, amado, fielmente te conduces. Nuevamente, querido amigo, que fielmente te conduces. Versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Entonces Juan está hablando a una persona en particular por la cual tiene un afecto especial, tiene un amor especial. Porque Juan está hablándole también, por lo que nos da a entender, a un hijo espiritual. No es cualquier persona. Y este Gayo, este hermano, es un hombre especial también en su conducta, cómo se conduce. Y el deseo que tiene el apóstol Juan para él es de prosperidad en todas las cosas. Pero esto lo vamos a ir aclarando. Así que ninguno se puede ir ahora porque no lo hemos aclarado aún. Se nos va a quedar con... Tienen que esperar un rato más. La palabra deseo que aparece aquí cuando dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Dice deseo, ¿cierto? Ahí dice deseo. Ya, esa palabra en el griego es eujomai. Eujomai, no sé la pronunciación correcta, pero se escribe eujomai. Es que es una voz media de un verbo, dice, que se puede traducir como desear, como querer, como ansiar. Pero es la implicación de orar por otro, orar a Dios, orar ansiadamente. Es como si él lo hubiese redactado así. Yo oro a Dios, pido a Dios, ¿me entiendes? Porque tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, Juan está orando a Dios. Ya estamos desenredando, ¿verdad? Juan está orando a Dios porque Juan sea prosperado en todas las cosas, que tenga salud, así como prospera su alma. Entonces, cuando decimos prospera su alma, ese es el estándar, ese es el lugar al que tenemos que llegar. Y ahí se van añadiendo las otras cosas. Entonces, Juan está diciendo en su oración a Gayo, porque esto era parte de la costumbre de aquella época donde ellos escribían, ¿se recuerdan? Cuando Pablo, por ejemplo, le escribía a los colosenses, le decía, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Decía, siempre orando por vosotros, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, y llenos de inteligencia y sabiduría espiritual. Ese era el anhelo, esa era la oración de Pablo por sus hijos espirituales, los colosenses. ¿Me sigue la idea? Ahora Juan anhela, su oración por Gayo, es que él sea prosperado, que tenga salud, igual como prospera su alma. Hermano, ese es el estándar, como prospera tu alma. Aquí, como les dije, hay mucha gente que tergiversa las Escrituras y quiere sacar y ver algo que no existe, que no está acá. Nos vamos a ir viendo de a poco que en ninguna parte nos habla de ganancias, de cosas exageradas. La palabra prosperar acá, ya vimos la palabra deseo, que es oración, la palabra prosperar, es una palabra también griega que se dice euodo, para los que escriben, E-U-E-D-O-2-O, euodo. Que la versión Reina Valera, que es la que tenemos acá, dice que seas prosperado en todas las cosas, en todas las cosas, ¿ya? No significa que seas prosperado solamente en el dinero, en todas las cosas. En todos tus caminos, dice esa versión. Y tiene el sentido de lograr algo, de alcanzar una meta en la vida. Es el deseo también, cuando euodo, es cuando tú quieres que a alguien le vaya bien, por ejemplo,
que los que van a dar la PSU, que sean prosperados en la PSU, que les vaya bien en la PSU, que tengan éxito en la PSU. ¿Se fija? Eso es, lo usaban en ese sentido, ese era el contexto en el que se usaba. Es el mismo verbo que se usa en 1 Corintios 16, capítulo 2, cuando Pablo le dice a los corintios, de acuerdo a cómo fue prosperado, ¿cierto? En la semana, cada uno dice aparte el primer día de la semana y traiga a la iglesia, de acuerdo a cómo fue prosperado. Es la misma palabra, pero para los corintios Pablo estaba hablando de dar. Entonces hablaba de que acuerdo a cómo uno fue prosperado en los negocios, en tu trabajo, si ganaste 100, da tanto, 1000, 2000, no sé. ¿Me entienden? Ese era el contexto de prosperado en 1 Corintios 16, que no es el contexto de acá. Acá está hablando de la salud, está hablando del alma, está hablando de todas las cosas, está hablando de su vida. Entonces la gente, generalmente las personas les gusta escuchar a alguien que les diga, como dicen esos predicadores centroamericanos, entrega tu carro, ¿ya? Entrega tu carro y Dios te va a dar uno nuevo. ¿Me entienden? Y eso no está diciendo acá. No dice acá eso. No lo dice en ninguna parte. No dice que tú des un cheque en blanco, no dice en ninguna parte eso. Incluso es más, 1 Corintios 16, cuando habla de este término, Pablo lo limita muy específicamente a eso y lo dice así, de acuerdo a cómo te fue prosperado. Pero no tiene nada que ver con el contexto de acá. Lo que nosotros tenemos que entender acá es lo que dice 1 Juan 5.14. Volvamos a 1 Juan 5.14. ¿Se recuerdan? Antes de entrar a hablar del pecado de muerte, en 1 Juan 5.14 decíamos, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces Juan estaba orando a Dios, estaba pidiendo para su amigo Gallo de acuerdo a la voluntad de Dios. Tiempo el cual nosotros también, como hijos de Dios, deberíamos dedicar. Orar los unos por los otros. Pido por mi hermano, porque le vaya bien, porque, no sé, hasta en un trámite que tenga que hacer, no sé, como decíamos en la mañana, en Fonasa o algo así, que le vaya bien, que se le haga todo fácil. Que Dios limpie su camino, pero sin confundirnos, sin confundirse. Porque contrario a esto es lo que nos dice Santiago. Veamos, vamos a Santiago, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 1, dice así. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, ¿cierto? Entonces dice que piden porque piden mal, para sus deleites, para sus placeres. Totalmente distinto a lo que nos dice el apóstol Juan, que está pidiendo por salud, por un bienestar, que como prospera su alma, sean todas sus cosas ordenadas, sea toda su vida ordenada. Es más, hermano, el Señor nunca nos prometió riquezas en este mundo. Nunca en su discurso Él dijo eso. Nunca el Señor Jesús habló de eso. Muy por el contrario. Raíz de todos los males es amor al dinero, decía, ¿cierto? Entonces, los cristianos, decía Jesús, tenían que tomar su cruz cada día y seguirlo. En Juan 16, 33 dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Eso lo enseñó Jesús. Entonces, Jesús lo que nos dijo era que íbamos a tener aflicción. Pero en Él íbamos a tener paz, porque Él había vencido al mundo. Esa es nuestra confianza, que Jesús venció al mundo. Juan le desea salud física a Gallo, a su amigo. Juan le dice, para que te puedas funcionar eficientemente en ese servicio cristiano que tan bien llevas. Gallo era un hombre que tenía, si vamos a 1 Corintios 12, el don de servicio. Y también tenía el don de dar, porque era generoso, recibía personas en su casa, los hospedaba. Era un don con un hermano con dones preciosos. Trabajaba en la iglesia. El Señor Jesús, en todo su ministerio en la tierra, siempre cooperó, ayudó, sustentó a las personas.
El amor práctico Jesús lo vivió siempre, lo vivía cada día. Hay relatos en que dice que era ya muy tarde, no podían ir a comprar. Y Jesús dice que se tendieran en el campo y con 5 panes y 3 peces los multiplicó y alimentó a 5.000 personas. Después de eso subió a la barca, siguió predicando al otro lado. Hermanos, siempre Jesús fue una vida de servicio. Igual Gallo siguió los pasos de Cristo. ¿Se recuerdan que hablábamos la semana pasada? Andar como él anduvo. Y poníamos el ejemplo de los indios norteamericanos. Uno pisaba encima del otro. No sabía si eran 1.000 o 10.000. Porque cada uno seguía las huellas del otro. Y Gallo siguió las pisadas de Cristo. Andaba como él anduvo. Marcos, capítulo 2. Vamos a ver unos pasajes de los evangelios. Ahora, Marcos. En Marcos, capítulo 2, versículos 9 al 12, dice así. Jesús va a sanar un paralítico y los fariseos empiezan a objetar. Y Jesús les dice, el versículo 9, ¿qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese es un ejemplo de cómo Jesús siempre ayudó a personas, siempre estuvo sirviendo. Él no vino a ser un maestro que se sentó a dar cátedra en la sinagoga, él siempre estuvo sirviendo. Él estuvo al servicio de las personas, como Gallo. O más bien dicho, como Gallo pisaba en la huella de Jesús. Hermano, Jesús fue misericordioso siempre. Marco, va un poquito más adelante, Mateo. Perdón, atrás, Mateo. Mateo capítulo 8. La vida de Cristo fue una vida de servicio, la vida de Cristo fue una vida permanente de entrega, la vida de Cristo no fue una vida cómoda, no fue una vida fácil. Jesús no fue una vida, él no vino como los nuevos predicadores de la prosperidad a enriquecerse de nadie ni de nada. En Lucas decíamos que había mujeres que le servían con sus bienes y todo eso. Él era un maestro, era un profeta, pero él no se sirvió de personas. Él nunca predicó de la prosperidad. En Juan capítulo 8, ¿qué decía? Versículo 1, primer versículo, ¿qué dice? Cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué hace Jesús? Versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Al instante su lepra desapareció. Hermanos, pensemos, leemos muchas veces estos pasajes, pero pensemos en un momento en el contexto familiar que estaba esta persona. ¿Se imaginan ustedes? Si este hombre haya sido un padre de familia, no podía sostener a su esposa, a sus hijos, ¿cómo lo sostenía? ¿Cómo trabajaba? Leproso. Ahora, si era un joven, ¿cómo sufrirían sus padres por él? O sea, hay todo un drama familiar que muchas veces lo soslayamos, pero Jesús tuvo compasión de él. Por amor, Jesús sanó al leproso. Por amor, Jesús convirtió el agua en vino, en las bodas de Canaán. Porque créanme que en esa época, que te faltara el vino, era de lo más terrible y no solo vergonzoso para una familia. Jesús tuvo compasión de los novios y le transformó el agua en vino. Es un acto de amor pequeño, pero este es más grande. Resuelve todo un problema familiar, por amor, por misericordia. Más abajo, en el mismo capítulo 8, sigan ahí en Mateo, dice, Jesús va a sanar al siervo del centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Qué dice el centurión? No soy digno, ¿cierto? Que entre en mi casa. Jesús lo sana a la distancia. Jesús sanó al siervo del centurión, tuvo compasión del siervo del centurión, que estaba paralítico y postrado. ¿Se imaginan eso, hermano? Estar postrado por años a veces. Seguimos. Versículo 14, el capítulo 8. Jesús llega a Pedro y le dice, Maestro, mi suegra está enfermo. Ahí
ese aparte, ya. Mi suegra está enferma, le dice Pedro. Dice que Jesús, versículo 14, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Otro problema familiar. Jesús lo resuelve, dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Jesús nuevamente ayudando a las personas, nuevamente solucionando problemas. Por eso Juan le dice a su amigo Gallo que seas prosperado en todas las cosas, porque Dios quiere que todas las áreas de nuestra vida funcionen. Mateo 8, sigamos ahí. Voy a ser reiterativo. Versículo 28. Jesús había subido a la barca, había llegado al otro lado del lago y llega a un lugar que se llamaba Gadara, que eran de gentiles. Cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Qué hace Jesús? Jesús sana a estos hombres y echa a los demonios, ¿se acuerdan? Al hato de cerdo, y se van. Jesús soluciona un problema. Jesús nuevamente sirviendo. Después Jesús sana a un paralítico. Dice que entrando Jesús en la barca, volvió de nuevo a Galilea. Perdón, Mateo 9, versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero no solamente perdonó los pecados, en el versículo 6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Un hombre paralítico postrado se va a su casa completamente restaurado. Me gusta mucho el pasaje cuando Jesús sana al hombre de la mano seca. Dice que Jesús le dice, extiende tu mano. Tenía un chunguito, una cosa así nomás. Extiende tu mano y él hace esto, Jesús lo toca. Y la palabra que usa ahí es restaurar. Que la mano fue hecha, restaurar no es lo mismo que poner una mano nueva o reemplazar. Restaurar es volver a hacerla como era antes, un término que usa en arquitectura, ¿cierto? Restaurar, hacerlo como era antes. O sea, su mano fue hecha como debió siempre haber sido, como era antes, fue restaurada. Eso, hermano, es lo que hacía Jesús cuando estuvo en la tierra. Eso es lo que en alguna medida quería o hacía Gallo al hospedar a los hermanos. Y no, por eso no podemos confundirnos, volvamos a tercera de Juan, no podemos confundirnos con aquellos que andan con falsas predicaciones, con falsas doctrinas, enseñando de la prosperidad. La vida cristiana, hermano, no es de tesoros en la tierra. Si Dios te da tesoros, si Dios te da abundancia de bienes, bien, agradece. Sé humilde en eso también. Pero no es algo que Dios nos haya prometido a todos los hijos de Dios. No es algo que Dios prometió a cada uno de sus hijos. Por el contrario, dijo, en el mundo tendrá aflicción. Entonces, la palabra en el griego que se usa para prosperar, para todas las cosas, no la podemos limitar al ámbito de los negocios. Si la limitamos al ámbito de los negocios, truncamos la palabra, torcemos la palabra y somos mentirosos. Porque la Biblia tiene un contexto general. Proverbios capítulo 30, vamos a Proverbios. Seguramente ustedes conocen este pasaje, pero lo vamos a leer igual. Proverbios capítulo 30, en los versículos 8 y 9, dice así. Proverbios, la sabiduría de las Escrituras, ¿cierto? 30, 8 al 9, dice. Son las palabras del rey Agur. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. Me ponga soberbio, podría decir, ¿cierto? Y diga, ¿quién es Jehová? Qué soberbia, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No sea que llegue un momento en el cual digas, todo lo que tengo lo he construido,
como el necio del granero, ¿se acuerda que construyó graneros? Construiré estos graneros, guardaré el trigo, guardaré mis cosechas, mío, mío, yo, que hice que soy tan tremendamente astuto para los negocios, ¿qué hice esto, qué hice lo otro? No sea, hermano, que de repente todo eso venga abajo, o como le pasó al hombre de Lucas, vengan a pedir tu alma esta noche. ¿Y qué has provisto para la eternidad? Entonces dice el proverbio, dame una vida equilibrada en el fondo. Dame una vida, como dice el salmista, habla de la prosperidad. El salmo primero, ¿qué dice? Todos se lo saben, los varones. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿cierto? Ni estuvo en camino de pecadores, ni se escarnecedor se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Y todo lo que hace, prosperará. Pero previamente pasó por... No anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, no se sentó con escarnecedores. ¿Me entiendes? Estuvo en la ley de Jehová meditando. Y fue después prosperado. Pero la prosperidad que nos habla el Señor es la misma que está en el salmista más adelante cuando dice, bienaventurado el que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Su mujer será como vid, ¿cierto? Que lleva fruto. Sus hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa. Bienaventurado será el que teme a Jehová. Eso dice el salmista. Esa es la bienaventuranza. Esa es la prosperidad de Dios. Mateo 6, para seguir en lo mismo, volvamos a Mateo. Mateo 6, ahí todo el Señor está hablando, ya estamos en el Sermón del Monte, y ahora de los tesoros en el cielo. Pero en el versículo 25 dice, Mateo 6, 25, por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Después versículo 32 dice, porque los gentiles buscan estas cosas, se refiere a las codicias, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás serán añadidas. Entonces estamos poniendo en un contexto las palabras de tercera de Juan. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Juan a su amigo Gallo. Es más, para ya cerrar esta parte, cerrarlo bien cerradito, no sé si alguien acá tiene la versión, la NBI, que es la nueva versión internacional de la Biblia, la versión NBI, sobre este pasaje de tercera de Juan, versículo 2, donde dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, lo estoy leyendo en la Reina Valera, y que tengas salud así como prospera tu alma. La NBI, que es la nueva versión internacional, lo dice así literalmente, si alguien lo tiene por ahí, que lo confirme. Dice, querido hermano, le escribe a Gallo, oro, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el deseo era oración? ¿Se recuerdan? Ese mismo principio. Dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. ¿Habla de dinero? No. ¿Qué está diciendo? Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos, hasta en el trámite pequeño que tienes que hacer. ¿Ya? Y que goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente, que es el nivel, ¿cierto? Así como estás allá, que goces de buena salud, que te vaya bien en tus asuntos, que seas prosperado. Pero ni siquiera usa esa palabra, porque la NBI usa, va al griego más antiguo, más atrás. No pasa por la Vulgata Latina. Entonces, hermanos, eso es el contexto del que está hablando Gallo. Nos está diciendo a nosotros que Dios quiere, sí, que seamos prosperados, a pesar de que esto es un mensaje de un amigo personal para otro amigo, y es una oración de un amigo para otro amigo. Nosotros lo podemos apropiar, sí, pero en este contexto. ¿Me sigue la idea? En este contexto. Bueno, y así sigue
la carta. Pasamos al versículo 3. Ahí me gusta leerlo después, porque en la primera lectura que hacemos al principio hay cosas que no se nos quedan, ¿sí? Se nos van. Entonces el versículo 3 dice así: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Al decir él que mis hijos andan en la verdad, se refiere a que Juan era el padre espiritual de Gayo, no físico, digamos, ¿ya? Es lo mismo que está presente en el capítulo, perdón, en la carta anterior, en la segunda carta, en el versículo 4. Volvamos atrás, ¿qué decía ahí? Otras palabras, pero lo mismo. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos. Es decir, le escribe a la señora elegida y le dice: tus hijos andan en la verdad. ¿Qué es andar en la verdad? Es andar en tus mandamientos, andar en los mandamientos de Dios. Más adelante, volviendo a tercera de Juan, el apóstol le dice: cuando algunos hermanos vinieron y hablaron de tu gran fidelidad a la verdad, habían personas, hermanos, que habían estado con Gayo y llegan a la casa donde vive Juan y le dicen: apóstol, Gayo es un hermano extraordinario, no recibe en su casa, es hospedador, anda en la verdad. Conversamos hasta altas horas de la noche y siempre enseñando la verdad. Es un testimonio para los de la iglesia y para los de afuera. Y vemos nuevamente la importancia del testimonio de cada uno de nosotros. Andar en la verdad, la importancia del testimonio. ¿Quiénes eran estos hermanos? El versículo 5 dice: amado, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Lo vamos a ver con más calma y más profundamente la próxima semana, pero ¿por qué Gayo hospedaba a desconocidos? No era cualquier persona tampoco. Hemos dicho desde que empezamos con Primera de Juan que estaban en la persecución, ¿cierto? Entonces, cuando un hermano tenía que ir a otra ciudad, ya sea por negocios o algunos predicadores itinerantes que habían en aquella época, se alojaban en casa de hermanos. Y este hermano Gayo era muy hospedador. Y él incluso alojaba a personas que siendo cristianos no los conocía. De ahí viene el mandar cartas. Porque ellos iban con la carta del pastor de la iglesia y decía: el hermano José estará predicando en Éfeso, estará predicando en La Serena. Sí, espero que alguno de los hermanos lo reciba en su casa. ¿Ya? Con esa carta llegaba. Y a Gayo le bastaba la carta. Esto tenía límites también de hospedar gente. No era un verano completo. Lo vamos a ver más adelante también, cómo ellos se ponían orden en la iglesia local también en eso. ¿Ya? Pero Gayo tenía ese testimonio de que él era un hombre hospedador, era un hombre lleno de Dios, lleno de amor. Por eso les decía al principio, tenía don de servicio, pero también tenía don de dar. Porque él daba de sus bienes, los disponía para la iglesia, los disponía para los hermanos que venían a predicar. En cambio, había otro que se llamaba Diótrefes, que vamos a estudiar más adelante, que no recibía a los hermanos. Era un dictador, un pequeño dictador ese Diótrefes. ¿Ya? Completamente distinto a nuestro hermano Gayo, el cual se caracterizaba por su fidelidad a Dios, por su fidelidad. Entonces Gayo dice: como continúas andando en la verdad. Primera de Juan 2.6, ¿qué decía? Primera de Juan 2.6. Vamos, Primera de Juan. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo. Debe seguir las pisadas de Cristo. Y es evidente que este hermano, Gayo, seguía las pisadas de Cristo. Andaba en la verdad. Y aquí quiero hacer una pequeña ilustración con esto de la verdad. Porque en esta tercera carta, Juan sigue hablando de la verdad y la palabra verdad sigue siendo el hilo conductor, la columna vertebral de la carta. Andar en la verdad es andar como el anduvo, decíamos el domingo anterior. ¿Pero qué es la verdad?, me dirá usted. A lo mejor alguien que nos esté viendo en este momento, que en su computador nos pinchó ahí,
y dice que es la verdad. Con todo derecho, alguien puede decir eso, algún inconverso, alguna persona que no sea un creyente. De hecho, Pilato lo hizo así con Jesús. Me gusta mucho el relato que hace el apóstol Juan, porque es el único de los evangelistas que se detiene en este diálogo entre Jesús y Pilato, cuando Jesús es llevado ante Pilato y es sentenciado. Eso está en Juan capítulo 18. Vamos a ver Juan capítulo 18. Jesús está ante Pilato, va a ser sentenciado a muerte. Aquí no hay un juicio justo, esto es una sentencia. Dice Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús afirmativamente. Tú dices que yo soy rey. Eso le dice Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Mira como Juan ya hablaba. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Y me quiero detener en esto que Pilato dijo, porque como les dije, el único evangelista que se detiene en esto, ¿qué es la verdad? Parece que Pilato como que quiso filosofar un poco acá, ¿eh? Hacer un juego de palabras. ¿Qué es la verdad? Hoy en día, muchas personas se preguntan lo mismo, y en más de alguna reunión social, pero a ustedes van a decir, alguien le va a decir, ¿y qué es la verdad? Esta es tu verdad, es la verdad de él, la verdad del otro. Si estamos en un grupo de amigos, no sé, unas 10 personas, de, no sé, pues del trabajo o de cualquier otra circunstancia, no creyentes, y alguien te dirá, bueno, la verdad es lo que cada uno cree nomás. Y si le preguntamos a esas 10 personas qué piensa del matrimonio, uno dirá, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Otros te dicen, no, puede ser entre dos hombres, el de más acá te dirá entre dos mujeres, el de más allá te dirá entre un hombre y dos mujeres, que también se usa ahora, o también entre tres y uno, no sé. Y ya luego vienen los matrimonios con animales. Y cada uno va a creer que es la verdad y que tiene su verdad. Y piensa que es correcto vivir así porque es su verdad y nadie le puede discutir y nadie lo puede sacar de ahí. Porque estamos viviendo en esa época. Estamos viviendo una época donde todo el mundo vive sin dirección, donde se perdió el sentido común. Donde Romanos capítulo 1 ya nos hablaba de que los hombres y las mujeres dejaron el uso natural, dice. Y al final se pervirtieron hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ya estaba en Romanos capítulo 1, el primer siglo, si esto no es nada nuevo. Entonces, el apóstol Juan se detiene en el versículo 38, ahí en el Evangelio, y dice, ¿qué es la verdad? Dice Pilato. Y ustedes hoy se van a encontrar con personas igual que Pilato. Pilato es un inconverso. Pilato es un hombre que tiene nublada su vista porque no puede ver con claridad. Él tiene un velo, no puede ver con claridad. Entonces, ojo nosotros en caer en conversaciones de ese tipo. Todo cristiano sabe de memoria Juan 14:6, ¿cierto? ¿Qué dice? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Después Pedro dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, mientras vivimos en una época donde la gente como que viaja sin rumbo, viaja sin sentido común, no tienen timón, no tienen brújula, donde da lo mismo lo que hagas, con tal de que tú estés contento, que estés feliz y que no le hagas daño a tu vecino. Te casas con tu gato, con tu perro, hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque se perdió el sentido común, se perdió la verdad. Y es lo que le encarga Juan a su amigo Gayo, has guardado la verdad.
¿Se recuerdan que hablábamos tiempo atrás de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 2? Cuando el Señor les dice, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Los hermanos de esa iglesia dejaron su primer amor y quizás se fueron a las filosofías, a las artes, ¿ya? Quitaré tu candelero, dice, perdón, le habla a la iglesia de Éfeso, no a la Odisea, perdón, a la iglesia de Éfeso. Quitaré tu candelero, dice, le dice el Señor. Si no te vuelves a tus primeras obras, si no te vuelves, voy a quitar tu candelero. ¿Y qué hizo el Señor? Quitó el candelero de la iglesia de Éfeso. Y hoy día la iglesia de Éfeso no es nada. Y en Éfeso predicó Pablo, predicó Juan, predicó Timoteo, predicó Tito, estuvo Aquila y Priscila. Y hoy día no son nada. Podrían ser la capital del Evangelio, ¿cierto? Éfeso podría ser la capital del Evangelio mundial. Pero no lo es. El Señor quitó su candelero. Por eso es tan importante el guardar la verdad, el caminar, el andar. Hermanos, y esto lo digo por si alguien nos está viendo o hay alguna duda de los presentes. Solo en Jesús hay vida. Solo en Jesús hay salvación. Él es la verdad, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la verdad, no hay otra más. Jesús es el que estuvo con Jacob allá en Betel, ¿se recuerda? Esa escalera al cielo que subían ángeles y bajaban. Jesús es la escalera al cielo, es la que nos une con el Padre. Jesús se representa en esa escalera allá en Betel cuando Jacob dijo, aquí es templo de Dios, Betel, casa de Jehová. Jesús es nuestro David que peleó contra Goliat. Goliat es Satanás. Quizás alguna vez ustedes han escuchado que tú eres David y vas a pelear contra Goliat y vas a derrotar a Goliat. No. Jesús fue el que libró la batalla. Jesús fue el que cortó la cabeza de Goliat. Jesús fue en la cruz del Calvario que con su muerte venció la muerte. Qué paradoja. La muerte venció la muerte. La muerte de Cristo venció la muerte. Porque Goliat representaba la muerte. Dice que desde su infancia, su juventud, era un hombre de muerte que había matado a muchos. Él era la muerte. Todo el que entraba en pelea con él moría. Y ninguno del ejército se atrevió. Y el rey Esaú estaba tiritando en su carpa. Y ahí estamos nosotros. Identifiquémonos con ese que está al lado de Esaú así tiritando. Mientras David pelea nuestras batallas. Jesús es nuestro David, hermanos. Nunca perdamos de vista eso. Esa es la verdad. Solo conociendo la verdad seremos libres, realmente libres. Libres de temores, libres de angustia, libres del pasado, libres del futuro incluso. Hay muchas personas que viven con una incertidumbre del futuro. Seremos libres de todas esas cosas. Cada día tiene su propio afán, bástenos cada día su propio andar. Por eso es que le dice, el apóstol Juan dice, me alegré mucho de cómo andas en la verdad. Andar, ahí usa otro verbo en griego que es peripateo, se llama peripateo, que es cómo te conduces, cómo te comportas, cómo vives, cómo andas. No es solo de caminar, ¿me siguen? Es de cómo te conduces, cómo te comportas, cómo andas. Ese es peripateo. Entonces Pablo está hablando de este hijo que anda en la verdad. Cuando hablamos de hijo, hablamos de un hijo espiritual. Por eso es tan importante que vengan los días miércoles que estamos aprendiendo a presentar el Evangelio. Primera Corintios capítulo 4, por favor leamos esto. Me gusta mucho este pasaje. Primera Corintios capítulo 4, versículo 15, dice así. Porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, le está diciendo a los corintios. Los ayos eran los maestros, los profesores, los pedagogos. Porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Es decir, estas personas eran hijos engendrados por Pablo en el Evangelio, eran hijos espirituales de él. De ahí la importancia de adiestrarnos nosotros también el evangelismo. Entonces, hermano,
Ahora preguntamos, ¿de qué manera le causan gozo al apóstol estos hijos? ¿En qué andan en la verdad? ¿Andan en su amor? En suma, son hijos de la luz. ¿Te recuerdas cuando empezamos 1 Juan? Decíamos el primer título de esa semana, de las tinieblas a la luz. Y vamos de las tinieblas a la luz. Gallo anda en la luz, vive en la luz. Y así, el versículo 4 dice, que mis hijos andan en la verdad. Gallo, este hermano, andaba en la verdad. Y el apóstol empieza a resaltar la espiritualidad de Gallo, de cómo él hospedaba, de cómo él estaba lleno de amor, de cómo el Espíritu Santo había trabajado en su vida. Hermanos, lo que está pasando con Gallo no es algo ajeno a nosotros. Él no era un extraterrestre. También fue engendrado espiritualmente por Pablo. En algún momento cada uno de nosotros recibió la palabra de verdad, se plantó la semilla y ahora crece. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de que Cristo era un gran árbol frondoso y nos cobijábamos bajo su sombra? Nosotros éramos un árbol pequeño, pero somos un árbol, igual que Jesús. Y debemos crecer, ir creciendo, hasta que algún día dice que llegaremos a la estatura de Cristo cuando este cuerpo mortal se transforme en inmortal. Eso es trabajar en tu salvación. Ya fuimos salvos, pero estamos siendo salvos en la medida que estamos siendo santificados. Y seremos completamente salvos cuando nuestros cuerpos mortales, corruptos, se vuelvan de incorrupción. Sean inmortales. Entonces, hermano, no olvidemos el Proverbio 30 que leíamos, que era el deseo del apóstol para Gallo. No olvidemos de la salud. No olvidemos de la versión de la NBI. Que tú seas prosperado en todas las cosas. Ni siquiera dice prosperado. Que tú oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. No nos dejemos engañar cuando la televisión prenda la televisión y escucha alguno de estos. Hay un canal ahí que ni siquiera lo voy a nombrar porque no quiero ni que lo vean, donde aparecen estos personajes. No conviene ni verlo. Entonces, Juan, para ir terminando, va entrelazando lo que es el amor y la verdad. Van los dos de la mano, el amor y la verdad, van caminando juntos. El anciano Juan le escribe a Gallo, amado, pero este amado es un amado agapeto, de un amor ágape, que es el amor sublime de Dios, que es el amor al que debemos como estándar llegar los hijos de Dios entre nosotros. Decíamos que Dios nos pide que nosotros amemos a nuestros hermanos con este amor ágape, que sea un agapeto el hermano. Decíamos que a los inconversos también debemos amarlos, pero en el sentido no de amar lo que hacen, no de amar su pecado, sino de amarlos en el sentido de la misericordia para predicarles el Evangelio de Cristo, de tener misericordia de ellos. Ese es el amor hacia los inconversos, es un amor de misericordia. Y hablábamos también, la semana pasada fue, que a los falsos maestros no debemos amarlos. Dice que ni siquiera los recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque son falsos maestros que lo que quieren es destruir la grey. Que lo único que nos aconseja Jesús mismo, deja que la cizaña crezca con el trigo, porque el día de la cosecha el Señor va a tomar la guadaña y va a cortar, ¿cierto? El trigo en su granero y lo otro el fuego eterno. Pero no se relacionen con ese, dice, con el falso maestro. No se relacionen con el falso maestro. Podríamos, sí, eventualmente conversar con él y explicarle la palabra. Y si no entiende, se acabó. Pero no lo voy a invitar a mi casa como Gallo invitaba a los hermanos que predicaban. No lo voy a invitar a mi casa ni lo voy a decir bienvenido. Porque va a infiltrar la iglesia. Este amor por la verdad, hermano, es lo que liga a los creyentes y nos hace amarnos de forma ágape. Nos vamos a amar en forma ágape cuando empecemos a entender eso. Este amor es el mismo amor que estuvo presente cuando el Señor Jesús se encuentra con Pedro. ¿Se recuerdan que Pedro lo negó 3 veces? Y después allá en Galilea, cuando Jesús le dice, vayan a Galilea, ¿cierto?
se encuentra con los discípulos, se encuentra con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro triste le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Cuando con ese diálogo, lo que le está diciendo Jesús es, Pedro, me agapes, me sigue la idea, me agapetos, eres mi agapetos. Entonces Pedro le dice, Señor, llego hasta ahí, nomás te quiero, nomás, no puedo más. Porque tú sabes todas las cosas, tú sabes lo que hice, tú sabes lo que pasó. Pero Dios lo restauró, Dios lo perdonó, porque Jesús lo amaba con un amor ágape. Cuando llego a amar la verdad que está en ti, hermano, llegaré a amarte a ti también. Cuando tú ames la verdad que está en tu hermano, vas a amar a tu hermano. Cuando yo empiezo a amar gente en la iglesia sin entender la verdad que hay en él y por qué lo amo, puede ser incluso hasta en la carne. Y puede durar hasta cuando pase algo, la primera fisura y se acabó la amistad y todos peleados. Porque no lo estoy amando en forma ágape. Ya para ir terminando, decir que Gayo fue un hombre de Dios, lleno de gracia y de amor por los demás, porque prosperaba su alma. Y este era el referente de Juan, que prosperaba el alma. Era lo que veía el apóstol en la vida de este hermano, que prosperaba su alma. Y así como prosperaba su alma, quería que le vaya bien en todos sus asuntos. Y oraba a Dios por eso. Hermano, cada uno de nosotros, en algún momento, dobló sus rodillas ante el Señor y le pidió a Dios perdón, arrepentimiento y fe, como hablábamos en la mañana cuando presentábamos a Luciano. Hermanos, Dios quiere cambiar tu vida, pero no es un parche. Nunca olvidemos estas palabras, ya para terminar, lo último que les digo, cuando el apóstol Pablo se dirige a los corintios y les dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y eso es nuestra convicción. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No andemos como el viejo hombre, andemos en novedad de vida, en novedad de vida. Todas son hechas nuevas, eres nueva criatura. Y eso es lo que nos va a llevar a vivir como nuestro hermano Gayo. Nos ponemos de pie, vamos a orar.